El paso de nuestro Padre Jesús Nazareno en la calle Sierpes, que es una de las arterias también principales de la carrera oficial que lleva hasta la catedral, que comunica esa campana con la catedral de Sevilla. Esta imagen de Jesús Nazareno está atribuida al escultor Francisco de Ocampo, aproximadamente de principios del siglo XVII, hacia 1609 se data esta imagen de Jesús Nazareno, que es la única en Sevilla que porta la cruz al revés, como la están viendo, porque representa el abrazo de Cristo a la cruz, es decir, el momento en el que debió recibirla con un abrazo como aceptación del martirio por la redención del género humano. La imagen del Nazareno, como decimos, que da nombre a los nazarenos, a los hermanos de las hermandades que salen en estación de penitencia durante los días de la Semana Santa. A esta imagen se le debe ese nombre que hoy tantos sevillanos llevamos con orgullo cuando nos vestimos con la túnica y salimos en algunas de las cofradías a hacer nuestra estación de penitencia. Este paso del Nazareno, que porta la imagen de Jesús Nazareno, es uno de los más ricos y también de los más particulares de Sevilla. Si se fijan, esos candelabros que van, esos faroles que van a ambos lados de la imagen, están portados por dos ángeles que en la terminología artística se llaman ceriferarios, es decir, portando faroles de cera que iluminan aún más, dan más luz por la cercanía hacia la imagen, el rostro de Jesús Nazareno. Y si se fijan también, combina muy armónicamente la plata de los faroles de las esquinas con el dorado del canasto y de los respiraderos de ese paso tan personal que porta la imagen cada madrugada del Viernes Santo de Jesús Nazareno. Y muy particular es también ver siempre este paso con el monte de lirios. Es la flor que tradicionalmente adorna este paso, mientras que en otros de la Semana Santa de Sevilla suelen alternarse los claveles o las flores silvestres con los lirios. Este siempre va exornado única y exclusivamente a base de esa base, esa alfombra morada, como ven a los pies de sus pantallas, sobre la que va portándose la imagen titular de la Hermandad del Silencio. Se levanta el paso, se inicia de nuevo el camino hacia la catedral. Esta es una de las hermandades que menos tiempo está en la calle a la hora de realizar la estación de penitencia por la celeridad con la que pasa. Pero es uno de esos cortejos de los que aquí decimos en Sevilla que merece la pena contemplarse desde la cruz de guía hasta el palio. Es decir,
todas las insignias, la compostura que lleva Jesús Nazareno, el silencio, el recogimiento que tiene esta hermandad, es absolutamente sobrecogedor. Y fíjense la diferencia de cómo llevan los cirios los nazarenos ahora. Les decíamos antes que los portaban a media altura, hasta que no saliera el paso no los llevarían a la cintura. Ya eso significa que el palio de María Santísima de la Concepción está en la calle. María Santísima de la Concepción, la advocación no podía ser más hermosa para esta hermandad, que fue la primera en Sevilla. La primera en Sevilla, consta también documentalmente que incluso podría ser una de las primeras en todo el orbe católico que hizo juramento de defender la Inmaculada Concepción de la Virgen antes de que Roma lo proclamara como dogma. Antes de que en 1854 el Vaticano declarase como dogma de fe la Inmaculada Concepción, dos siglos antes ya la Hermandad del Silencio había hecho juramento de defender, dicen textualmente, hasta derramar la sangre si preciso fuera, que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original. Al igual que sucedió con la salida del Nazareno, veían también al fondo de la calle los flashes. Eso significa que el paso de palio de la Virgen de la Concepción ya está también fuera de su templo, y lo demuestran, lo corroboran los cirios en alto de los nazarenos. Imágenes de la Hermandad del Silencio, de imágenes de la madrugada de Sevilla que le estamos ofreciendo gracias a Giralda Televisión y que nos están siguiendo, por ejemplo, en Moscú. Nos escribe Alejandro Talaverón, dice: estoy disfrutando desde Moscú de nuestra maravillosa madrugada gracias a Giralda Televisión en Internet. Bueno, pues a Moscú y a los cinco continentes de todo el mundo les contamos que mientras que en la campana estamos esperando a que llegue el palio de la Concepción, en la Basílica de la Macarena se ha levantado el palio de la Virgen de la Esperanza y va a salir a la calle lo que en Sevilla siempre decimos que es el sol de la madrugada del Viernes Santo, el sol de la madrugada de Sevilla, que es la cara de la Macarena. Ya se ha levantado el paso en el presbiterio de la Basílica. Imaginamos que el capataz Antonio Santiago mandará a los 36 costaleros que van debajo de este paso. Ahí ven cómo se mueve, ahí ven el primer balanceo de los varales del palio de la Macarena, que poco a poco se va dirigiendo hasta la puerta de la Basílica, y en cuestión de escasos segundos, minutos, no sabemos cuánto porque el tiempo cuando se habla de la Macarena apenas existe, se van a desbordar los corazones porque sale la Virgen de la Esperanza. Parado ahora justo en el centro de la Basílica, la Basílica de la Macarena, que consta de una única nave, pero que, bueno, como ven, si tienen la perspectiva más o menos del interior del templo, desde la puerta, desde el plano que les estamos ofreciendo, está parada casi justo en el centro de la nave central de la Basílica de la Macarena, una basílica en la que recibe culto la Virgen desde el año 1949. Este templo se bendijo el día de San José, el día 19 de marzo de 1949, y para la ocasión la hermandad hizo unas pequeñas medallas de recordatorio que actualmente son las que llevan los nazarenos como medalla y que tenemos todos los hermanos de la Macarena como medalla que representa y simboliza nuestra pertenencia a la cofradía de la Macarena. Y si se fijan sobre el pecho de la Virgen habrán visto brillar esas cinco flores de esmeralda, esas cinco flores que lleva tradicionalmente la Macarena sobre el pecho y que son representativas por completo de esta imagen. La única imagen de Sevilla que las lleva es un rasgo personalísimo de la juar de esta Virgen, del atavío de esta Virgen, cada madrugada del Viernes Santo y cada día del año en su camarín. Solo deja de portarla en dos ocasiones a lo largo del año, cuando se le viste con la vestimenta de hebrea durante la cuaresma y cuando se le viste de negro, de luto, durante el mes de noviembre
en el que la Virgen, bueno, pues se despoja de todo y queda con ese color enlutado por todos sus hermanos fallecidos a lo largo del año. Fíjense cómo cae la cascada del manto y escuchen también cómo suena en el interior de la basílica el llamador que va a levantar el palio de la Macarena.